Y llegó el momento de recibir a nuestros invitados esta mañana. Buenos días a Tormenta de Brando. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien, bien, bien contentos después de estar aquí con ustedes. Gracias aquí en Acceso Total. Vienen directamente de Seattle, le estaban comentando. Sí, de ahí cerquitas de Seattle, a 2 horas de por ahí el Valle de Yakima. Uh-huh. Y pues bien contentos, ¿no?, de andar en promoción ya del nuevo disco. Oye, pero arrancando bien temprano en el año la promoción, ¿no? Porque muchos grupos como que durante enero apenas están sí, queriendo Sí, exactamente. Arrancar, nosotros estamos al día, estamos trabajando siempre, haciendo de que cada año, cada principio de año, estamos grabando y para que a nuevo mes y o al segundo o tercer ya salga el nuevo disco. ¿Y para cuándo precisamente? Entonces, yo pienso para que para el mes que viene, para mes uh-huh. y medio, por ahí estará el nuevo disco, que estaremos, que vienen unas cumbias muy bonitas ahí, canciones inéditas también, que está muy bueno. Uh-huh. Una de las canciones que están en promoción va sí. a ser La Doris. Cuéntame quién es La Doris. Bueno, La Doris es una chica, ¿no?, que se encuentra por ahí en un restaurante y que pues va el cliente, ¿no?, y le pide. Y al último de la comida no le sirvió nada, pero lo demás sí lo atendió muy bien. Ah, bueno, pero por lo menos tuvo buen servicio al cliente, que es lo importante. Sí, el cliente tuvo un final feliz. Oye, pues más adelante vamos a disfrutar de esa canción, pero por lo pronto quiero escuchar de todos, muchachos, además del nuevo disco, propósitos de Año Nuevo. Pues muy buenos propósitos, gracias a Dios, estamos trabajando, todos Estados Unidos vamos a trabajar, primeramente Dios, y uh-huh. ahí estamos. Y por acá y por atrás, allá los muchachos, más jovencitos. No, pues aquí nomás echándole ganas y pues... ¿Conseguir novia a lo mejor o ya tiene novia? No, todavía estamos en eso todavía. Ah, bueno. Todavía andan haciendo casting. Y por allá, ¿cuáles son tus propósitos? A ver, pásale el micrófono. Pues echarle ganas, seguir claro la música. Sí.